Bienvenidos a todos y le damos oficialmente abierta este congreso. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rocío Infante. ¿De qué parte eres oriunda? Yo soy de Lima y vengo representando a Yoka, Emprendedores Sociales. Y estoy acá porque Jax es miembro de la red de Yoka, Sasha Domenech, Jorge Hurtado, que están participando como ponentes. También son miembros de la red internacional de Yoka, que cuenta con alrededor de 2.000 miembros en el mundo. Estamos en 64 países y bueno, contentísimas de que este congreso se difunda a la mayor cantidad de países en el mundo por la importancia de conservar la medicina tradicional de todos los países, ¿no? Yo vengo de aquí del Alto Mayo, del norte de San Martín. También estoy iniciando un proyecto con lo que es ayahuasca, chacruna, yaje y la investigación de plantas medicinales. También un poco para concientizar
manejo lo que es apicultura y medio ambiente. Se llama Asociación de Apicultores del Alto Mayo, anexados con la empresa IAM, Agroindustrias Apícolas del Alto Mayo también. Estamos aquí en este evento, bueno, grandioso para nosotros y un poco para aprender e intercambiar ideas. Gracias. Buenos días, ¿de a dónde viene? Bueno, venimos de Córdoba, de Argentina, de Cosquín, de la Sierra Cordobesa. ¿Cuáles representas, algún centro? Sí, representamos a la Fundación El Emilio, estamos auspiciando el Congreso Internacional y estamos trabajando con plantas de la serranía en procesos terapéuticos con adictos. Muchísimas gracias y que les vaya muy bien. No, gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a este gran evento. Sí, cómo no, un evento en la selva del Amazonas. Venimos desde México a compartir con nuestros hermanos del mundo y de Latinoamérica, tanto la medicina moderna como la tradicional, para buscar la salud física, espiritual, social de este mundo y poner todos un granito de arena para cambiar paradigmas y ver que entre culturas diferentes podemos convivir entre diferentes medicinas y que eso no nomás servirá para la salud mental, sino para la salud espiritual, la salud física, y que es ahora nos hace falta en el mundo. Este mundo está enfermo y necesita de esas medicinas. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Yo vengo de Costa Rica. Soy del pueblo Bribri indígena de Costa Rica. Pues este es un espacio que nosotros creemos que se está dando algo importante en este mundo. Actualmente es abrirse los ojos de todos niveles, de toda clase de ciencia, donde podemos compartir tanto conocimiento de los pueblos indígenas y los pueblos de conocimiento de los pueblos convencionales, pueblos dominantes. No, aquí allá en Madre de Dios, en el centro de Yaguasije, trabajamos la medicina tradicional del pueblo de Ceja, dándole la salud a toda la gente de la comunidad nativa de Condenado y trabajando de la mano con el desarrollo sostenible del uso de plantas medicinales y el ecoturismo. Eso es lo que trabajamos allá. Yo estoy encargado del centro con mis pacientes. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. También para trabajadores. ¿Cuál es tu misión hoy en la conferencia? Hoy mi misión es estar encargado un poco de la organización, que toda la gente sepa a dónde ir, en qué sala están las exposiciones, acompañada aquí en el ritual de pago a la tierra y mañana una exposición. Muchísimas gracias. ¿Ya? Muy buenos días. Buen día. ¿Me podrías decir cuál es tu función aquí en el centro de Tequihuasi? Yo soy psicoterapeuta de Tequihuasi. ¿Y cuál es tu misión con los pacientes? Eso es un poco largo. Básicamente es un acompañamiento terapéutico y parte del equipo clínico de Tequihuasi. Hola, muy buenos días. Hola. ¿A qué entidad representas? Somos internos de la UCB de Psicología. Pertenecemos a la carrera de Psicología. Estamos apoyando a Tequihuasi en el Congreso. Okay. Estamos en plot, ok. No, bueno, cuando nos enchufen, cuando upload, entonces empezamos. Te voy contando.